Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? It's okay. Okay, give me a second. Sorry, teacher. Okay, give me a second. Teacher, me asusté ahora. What happened? Pensé que no iba a haber clase ya. Why? Porque nos mandaron, bueno, a mí me mandaron un WhatsApp. Ajá, eso iba a preguntar yo hoy. No, pero decía que es el 4. Que, o sea, mañana, que como que mañana es el último día. Es cierto, 4 de marzo del 2022. Uh-huh. Really? ¿A dónde se le enviaron ese? Me enviaron el WhatsApp. Este, uh-huh. Ya le digo. ¿Cuál WhatsApp? Dice Catherine Domínguez, dice inglés corporativo. El WhatsApp personal y dice que tenemos que llenar una encuesta. Dice. Oh, ok. Let me check. Let me check. Ajá, y que usted nos va a dar las instrucciones porque hay un link como que si es en YouTube. Ok, give me a second. Déjeme reviso, permítame. Give me a second. Dice, le saludamos de parte de Inglés Corporativo. Por medio del presente, no, es grato informarle que ha finalizado el curso satisfactoriamente y al combinar con éxito el módulo actual, se le invita a poder realizar la encuesta de satisfacción que se adjunta en este mensaje. Y a donde dice que ya terminó. Ok, déjeme ver, aquí tengo un correo, dice... Más adelante dice, ¿en qué fecha inició el curso? 7 de febrero. ¿En qué fecha finalizó el curso? 4 de marzo. Y yo había visto la plataforma y según la plataforma es el 8. Perdón, la próxima semana. No sé si es 8, quiero ver. Ajá, 8, martes 8. Ok, déjeme ver. Ahorita le digo. Second. Can you see my screen? Yes. ¿Qué ven? La foto de tu familia. Ah, no, pues ya no. Okay, give me a second. Give me a second. Tengo que ver ese correo. Vamos a ver. Ahorita. Vamos a ver. How was your day, people? ¿Cómo estuvo su día? Good, bad, tired. Un buen día, teacher. Un buen día, pero cansado. Okay, me too. I had a good day, but a long day. Give me a second. Atención, recibo un cordial saludo del Colegio de Reglamento según Insaport. Este proceso se completará. Eso cabale. Con su facilitador durante la última sesión de primer módulo, por lo que solicitamos la universidad no falte. Recuerde que requisito. Esa por. Forma...
Ok. Pero, ¿dónde dice que esa que terminamos mañana? Ahí lo acaba de pasar, dele. Ahí lo acaba de pasar, bueno, casi lo, antes del video. Ahí está, Ticho. ¿En qué fecha inició el curso y en qué fecha finalizó, dice? Oh, déjeme ver. Vamos a ver. Ok. 7 de febrero. Ah, pero 7 de febrero fue lunes. So empezamos un lunes, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, ya. Yeah. Justo ese día empezamos. Ah, pues sí, sí, terminamos mañana. We finish tomorrow. Yes, teacher. Very good, congratulations. Estoy orgulloso de ustedes. Yeah. Very good, very good. Thanks, teacher. Así que no se vayan a ausentar mañana, because your information is really, really important. Got it? So no se vayan a ausentar mañana. So here we go. See this? Okay. Give me a second. I'm opening the book. So please be prepared that tomorrow is going to be your final exam. Tomorrow is going to be your final exam. Mañana es nuestro examen. Oh. Isn't that nice? El de ayer era el último, teacher. La tarea de que envió ayer, the homework assignment that you sent yesterday, what do you call it? That's going to be your last homework. Esa fue su última tarea evaluada. So tomorrow we have the final exam. Cambie planes, ya tenía planes para mañana, porque si no le va a aparecer cero en el examen. So that's not a good idea. Okay. So let's talk about yesterday. Acabo de llegar a casa, solo terminé de cenar para poder activar mi cámara. Nelson. Okay, Nelson, no problem. Let's talk about yesterday. Okay, what did we do yesterday? De la tarjeta de presentación del empleado. Yeah. Business card. Business card. Yes, business card. What information is there in a business card? What information is there? The name, the cell phone. Name. The name, the cell phone, exactly. You sound choppy. La persona que estaba tratando. Email. Workplace. Ajá. Email. Workplace. Position. Yes. Position. What about the address? What about the address?
Ah, también vimos, es cierto, lo de las direcciones, y decíamos que primero tenía que ir el número de casa, después tenía que ir como la calle, el y por último calle, iba a ir la colonia o el... City. Ajá. The city. Y al final el código postal es la de los Estados Unidos. Ajá. Por eso tengo una duda en cuanto a la dirección. Cuando dice sí, digamos, por ejemplo, yo soy de Ocicala, tendría que ser Ocicala, ¿verdad? Exactly. Ajá, y entonces, usualmente hay direcciones que son como caseríos, colonias, entonces, ¿esas no aplican ahí o sí? No, el modelo que les di ayer es el modelo de cómo va la dirección en Estados Unidos. Aquí usted dice, calle Gerardo Barrios, pasaje Aguilar, sexta décimo, o sea, entre más específico mejor, pero in the States las direcciones van como se las envíe: first the number, second the name of the street, and last is the city. Got it? Any questions or comments? Ok, vamos a regresarnos una página. Fíjese bien, can you see my book? Can you see my book? Yes. Along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. What's the meaning of along? What's the meaning of along? A lo largo. A lo largo de. In front of. Enfrente de. Enfrente de. Behind. Detrás. Next to. Junto a. Between. Entre. Across. Al cruzar. Past. Pasando. Pasando o al pasar, en under. Bajo. Yes. Okay. Questions there, people? No. So le vuelvo a recordar, tomorrow is your final exam. No se vaya a ausentar porque le va a quedar en blanco esa nota. So look here. I need a volunteer to read the instructions. Write sentences. Yo. Uh-huh, go ahead, please. Write sentences about the places around your workplace. Use preposition or place to describe their location. Very good. Entonces, what prepositions va a ocupar? Estas que acabamos de leer, estas que estoy coloreando en azul, mire. Esas, va a ocupar esas. Y también puede ocupar las que están arriba. Among. In front of. Ahí está in front of. Near. What's the meaning of near? Cerca. Exactly. Near. Near. Near means cerca. Okay. So. What are we going to do? Vamos a escribir oraciones acerca de los lugares que están alrededor de su lugar de trabajo. Ocupe preposiciones de lugar para describir su locación, su ubicación. Si yo le puedo decir, inglés corporativo is near Torre Futura. ¿Qué digo ahí? Que el inglés corporativo está cerca de la Torre Futura. Exactly. Very good. Entonces usted va a ocupar puntos de referencia reales. Si enfrente hay una escuela, si hay una, hay Freon, hay una ferretería, si hay un parque, lo que sea. Trate de hacer las 5 oraciones con la información lo más cercano posible. Questions or comments? No? Okay, so let's go. 5 oraciones. Let's go.
Teacher. Yes. It is correct. ProMedica Bank is under the police. Así van las oraciones. Es su estructura. Ok, si ProMedica está un piso abajo de la policía, sí. Porque under significa abajo de. Ajá. Pero se, es como abajo de ¿cómo lo explico? En el mismo edificio. Ah, no, yo me refería como acá calle. Entonces sería Paz. No sé, usted dígame, ¿cuál es la ubicación? Ajá, está como abajo de la policía. Entonces sería pasando la policía. Oh, past the police station. Yes, past the police station. Pero la estructura que le dije anteriormente, así es. Le vuelvo a repetir, si digamos, este es ProMedica y en el piso de arriba está the police station, entonces usted sí puede decir under. ¿Me explico? No, me refería a decir Banco ProMedica, la proposición y a la par o sobre qué está. No, por eso le pregunto, si usted hace la relación entre ProMedica y the police station, ¿dónde está ubicado? No en el mismo nivel, sino que en la misma cuadra. Ok, puede poner past the police station, pasando el police station. Ok. Uh-huh. Y vamos a poner las oraciones en el chat, así que métanle. Teacher, ¿cómo, yes. ¿Cómo puedo poner foro de canal 4? Channel 4 forum. Channel 4 forum. Me lo podía escribir. Sure, no problem. Right there. Teacher. Yes. Gracias. Sí, quiero, bueno, yo puse, yo no sé. No se le oye bien. En una sino que estoy en el centro de. Ahora sí. Hoy sí, sí. Ahora sí. Sí. Yo estoy en el centro de contacto, o sea que puedo poner. Contact center is under 89. North Avenue. North 89th Avenue.
Primero sí. Okay, punto cardinal, yes. Okay, thanks. Good. Dice porque anda descalzo. Teacher. Ay, se fue. Ajá. ¿Alguien sabe cómo se dice esa batería? Okay, what's the question? I'm sorry. Zapatería, teacher. Shoe store. Shoes? Shoe store. Ahorita se lo pongo en el chat. Shoe store. Bye. Shoe shop. Es que me sale shop, por eso tengo duda. Shoe store. Es que a mí lo busqué y me salía shop. Shop is acceptable too. Shoe shop is British. Shoe store is American. Okay. Yep. The two options are. Okay. A ver, alguien dijo teacher. Yo. Teacher is. Yes, Rosemary. Embajada de Honduras, lo pongo así o cómo pongo. No, de Honduras Embassy. Honduras Embassy. Ahí está escrito. Ah. ¿Se dice Embassy o Embassy? Embassy. Embassy. Teacher. Yes, sir. It's correct. The bank is between Avenue Olímpica and Street Roosevelt. Okay, Olympic Avenue and Roosevelt Street. Primero va el nombre. Olympic Avenue and Roosevelt Street. Or Avenue. Okay. Teacher, ¿cómo se dice pasarela? Footbridge. Ahorita se lo pongo. Footbridge. Si usted lo traduce literalmente, dice puente peatonal. Footbridge, pero en El Salvador decimos pasarela. Ok, gracias. Good. ¿Cómo siguió, Carla? Ya mejor, teacher. Good. Gracias a Dios. Sí, gracias. Very good. Teacher. Yes. ¿Cómo puedo poner que está enfrente, pero es una tienda que vende vegetales?
vegetable store, or vamos a poner aquí a produce store. Okay. Produce makes reference to fruits and vegetables. Y donde venden vegetales, venden fruta también. So in English you call it produce. Yeah, product store. Produce store. You guys ready, or do you need a couple of more minutes? Are you ready, or do you need a couple of more minutes? Ready, teacher. Okay, is everybody else ready? ¿Están listos todos? Okay, so let's go to the chat. Yo lo voy a poner. My work is next to a chapel. My work is next to a chapel. Is it clear? ¿Está claro el ejemplo? ¿Qué es chapel? What is the meaning in chapel? Vaya, todos tenemos 22 personas. Vaya, las otras 20 personas, contéstenle a Catherine y a Rosemary, ¿qué es chapel? Ah, como no pregunten es porque ya se lo saben. Capilla, exactly. Capilla, yes. Teacher, tengo una duda. Yes, sir. ¿Cómo se dice redondel? Runabout. Round. Ahorita. Puedes escribirlo, por favor. Gracias. Runabout. Runabout. Thank you. No sé si así fue que me dijo que era. My work is under North. Okay, it's under North 89th Avenue. My work is under North 89th Avenue. Okay, my work is next to a chapel. Vamos a ver el primer ejemplo de todos. Let's go. I want to read. Quiero leer. My workplace is in front of Runabout. My work is past the police. P-A-S-T. Past. Past. Past the police. My work is next to a hotel. Very good. What else, people? My work is next to Hotel Marriott. My workplace is past Chiltupan Street. My work is near a hotel. Very good. My work is past the police. Uh-huh. My workplace is next to Super Selectos. Good. What else, people?
The bank is between Olympic Avenue and Roosevelt Street. And Roosevelt Street, very good. Recuerde que en inglés primero va el nombre de la calle o de la avenida y después dice calle o avenida. My work is in front of La Gran Vía. My work is near a hotel. My workplace is near to TCS building. Very good. My work is next to a parking lot. Very good. My work is next to a parking lot. My work is near La Gran Vía shopping center. La Gran Vía. La is necessary in the name. My work is near La Gran Vía shopping center. My work is behind Channel 4 Forum. Very good. My work is near a television channel. My work is near Salvador del Mundo. My work is next to a Pizza Hut. Very good. My work is next to Super Selectos. My work is next to a Pizza Hut. Very good. My work has a little market. Okay, good. Excellent, very good. Questions, people? Okay, write the second one. Escriba la segunda. Let's go. My work is in front of the IFA building. My work is in front of the IFA building. Really, Henry? Henry, you work in front of IFA? Yeah, teacher. Por ahí paso todos los días. Every day I pass by there. Ahora ya son de encontrarlo. Okay. Okay, my work is next to Marriott Hotel. Recuerde que los nombres propios van con capital letters. Vamos a ver. Okay, my work is next to Marriott Hotel. Marriott va con capital. My work is next to the pharmacy. My workplace is next to Courtyard Marriott Hotel. Muy bien. The contact center is in front of Honduras Embassy. Embassy va sin H. My work is in front of a beauty salon. Very good. Yes. Pero él me lo puso con H. ¿Perdón? Me lo puso con H. ¿Quién lo puso con H? Usted en el chat. ¿Really? Sí. Ok, es sin H. Really? ¿Cuál, ¿en cuál se lo puse? ¿En el WhatsApp chat o en el Zoom? No, aquí, acá. ¿Really? Ok, ya voy a. Ok. Work in front of Beauty Salon. My work is in front of University Dr. José Matías Delgado. Very good. My work is behind Funter. My work is behind Funter. My workplace is next to Courtyard Marriott Hotel. Okay. My workplace is next to Starbucks. Okay. My workplace is in front of the Menjivar accounting office. Very good. Nice. Anybody else? ¿Alguien más? Ok, y vamos a escribir la tercera. Ya esa va a ser la última. Let's go. Another reference example. My work is past two runabouts La Gran Vía. My work
is past two roundabouts in La Gran Vía. My work is between the pharmacy and shoe store. Very good. My work is across the Gavidia University. Okay. My work is behind Dr. José Matías Delgado University. Very good. The contact center is past a kindergarten, past a kindergarten. Quítele el two. My work is next to Marriott Hotel. Okay, very good. Nice. Congratulations. You guys are doing it well. Lo están haciendo muy bien. Questions or comments? No? No questions? Okay, very good. Congratulations. Okay, y aquí viene la parte donde usted va a sacar su Picasso. Vamos a dibujar un poquito. Volunteer to read the instructions in part two. Alguien que no haya dicho nada el día de hoy, please read the instructions. Create a map. Somebody, anybody? Yo, teacher. Please, Amelia. Create a map of your workplace and describe which place are a role it shows it to a part and explain where it allocated using adjective preposition of place and there is are. Okay, very good. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? El ejercicio uno nada más que lo va a hacer dibujar. Me explico. Yes, Francisco. No, Francisco. No, Francisco. Ok. El ejercicio uno lo hicimos de manera escrita, con oraciones. Entonces, lo que usted escribió, hoy lo va a dibujar. Vamos a hacer más o menos como el que estábamos viendo ayer, teacher. Exacto. Van a hacer un croquis, exacto. Ok. Ok, Francisco. Ok. Thank you. Teacher similar a este. Yes, similar to that one, yes. Y hágalo legible porque se lo va a tener que mostrar a su compañero o compañera con el que va a trabajar en pared. My work is between the parking and super selectors. Very good. Teacher, who do you say dibujar? Draw. 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 I am bad draw. I am a bad drawer. Drawer. Yes. Okay, Dalia, I'm glad you're here. Me da gusto que ya esté en clase. ¿Vieron a Idalia manejando en el WhatsApp chat? Una toreta yo. Okay.
teacher, how do you say redondel? Runabout. Okay. Ahorita thank you. Runabout. Okay, teacher. Sure. Runabout, ahí está, it's right there. Teacher, ¿qué están haciendo? Hace poquito entré. Estamos en el ejercicio de la página 47. Usted tiene que hacer en la parte 2 un croquis, un dibujo de dónde está ubicado su oficina. Si enfrente hay una panadería, si a la par hay un parque, si está atrás de un shopping center. Una ubicación. ¿Dibujada? Yes, please. Huela, qué difícil, teacher. Ahí casi no hay nada más que casas. Ok, so just put half. Ok. Or use your imagination. Did you finish your drawing? Yes, teacher. Okay.
Ya casi. Ok, two more minutes. Lo tenemos que enviar, teacher. No, lo voy a poner a trabajar en pareja y usted se lo va a mostrar a su compañero o compañera. Solo las calles tengo todavía, teacher. ¿No las que? Ok. Two minutes. Ay, no puedo dibujar. Y perdí el dibujo que tenía para más joder. Qué barbaridad, Giselita, qué barbaridad. All right, so here we go. You guys are going to be working in pairs. Van a estar trabajando en parejas. Si yo estuviese trabajando con Krisha, por decir así, le voy a mostrar el dibujo a Krisha de lo que yo hice y se lo voy a explicar. And that's what I want from everybody. Eso es lo que quiero de todos. Que expliquen su obra de arte. Give me a second. Okay, teacher. Create. A ver, make sure everybody has a partner. Very good. Okay. All right, here we go. Good attendance for today. Muy buena asistencia. Very good.
de algún ajá lugar. Hello, hello. Hola, how are you? Very good. Excellent. Mayra Noemi, what part of El Salvador are you in? What part of El Salvador? No le escucho bien, teacher. ¿En qué parte de El Salvador está usted? I am from Santa Rosa de Lima. Oh, okay. Carla, you're in San Salvador, correct? No, teacher. I live in Santa Tecla. Okay. What part of Santa Tecla? Sería como cerca de Plaza Merliot. Near Plaza Merliot. Near Plaza Merliot. Near. Okay. All right, good. Any questions about the exercise? Mayra no. Or Carla? No? No. Okay, let me visit another classroom. Okay. Okay. La, no, las letras y todo. Sí, sí, se mira. Vaya. Ese es mi super dibujo especial. No, okay. Ya vas a ver el mío. Where is yours, Stephanie? ¿Y el suyo? ¿Hola? ¿Y el suyo dónde está? Ah, ahorita voy a compartir porque lo tengo en la, tomé una foto. Ok. Espéreme. Ese es el mío. Oh, no, nice. No sé cómo. No sé cómo darle vuelta a la imagen. Qué lindo. It's nice. Hasta coloreado, bien chulo te quedó. Very good. Aquí tenía unos plumones todavía, los que uso. Good, very good. All right, so let me visit another classroom. Okay. Hi. Hello. 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 Kelly. Hello, Giselle. Hello. How are you? Hi. Aquí recordando viejos tiempos. Cuando dibujábamos en la escuela. Yeah. ¿En qué sí año salieron de bachiller ustedes? 2012. 2014. Ok, no hace mucho. Yo salí de bachiller en el 90. Exacto. Ya hace bastante. Ya hace un ratito. Ni en planes de nacer estaba. Yo igual, no estaba ni en planes todavía. ¿En qué año nacieron ustedes? What year were you born? Yo en el 94. 94, and you? 97. Okay, good, good, nice. Any questions about the exercise? No, solo de familiarizar, como saberse ubicar con las direcciones. Okay, very good. Let me visit another classroom. Okay. Hola, teacher. Hello, Yancy. Hello, Idalia. How are you? Fine. Teacher, una consulta. Yeah. Fíjate de que hoy me cayó al WhatsApp un mensaje que dice que ya finalizamos el curso y todo lo demás, pero yo recuerdo que usted mencionó que el lunes es que íbamos a hacer el examen final, ¿verdad? No. Es que fíjese que aquí fue la confusión. Una de sus compañeras dijo que habíamos empezado un martes o un miércoles. Entonces, cuando sucede eso, que ya se ha dado, igual puede iniciar un jueves, inclusive un viernes. Entonces, tenemos que terminar 4 semanas después, pero yo no había visto el calendario. Y nosotros iniciamos un día lunes. Entonces, nosotros terminamos el día de mañana. Mañana es el examen final. Y vamos a hacer también a una evaluación. Yeah, we're finished. Surprise. Yes. Así que han sido muy valientes. Son guerreros y guerreras. Congratulations. Hey, teacher, pero yo no he terminado tampoco las tareas que están en la plataforma ni tiene, nada. Tiene que meterle.
¿Y hasta cuándo tengo? Hasta el lunes. Hasta el domingo a la medianoche. Va, o sea, domingo, vaya. O sea, ya, ya. Ok. Alguien me está pidiendo ayuda, ya voy a regresar. Bye. Opción de... ¿Alguien necesitaba ayuda? No. Ay, sí. No, no, es que yo empecé a presionar un montón de cosas. Es que le quería enseñar el video y era la que la cámara tenía borrosidad. Perdón, la cámara tenía borrosidad y le quería enseñar el dibujo a ella. Ok. Entonces, no, estaba presionando un montón de no sé qué presioné. Ok. Hoy sí creo que se ve. Hoy sí se ve un poquito, hoy sí. Sí, se ve más o menos. Voy a ver. Sí, se ve. You can see. Yeah. Este es el banco, la zapatería, hice un zapato. Arriba está la barbershop. Está la farmacia. Por aquí está la policía y aquí la venta de frutita. Good, very good. That's good. Estamos bien entonces. Sí. All right, give me a second. Yes. Sí, que me acuerdo. No sé hace cuánto tiempo que fui por esos lados. Y recuerdo haber pasado por la Rosa de Lima. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Good. I'm fine. How was your day, people? Aquí queriendo dormir ya. Me too. Y cuando no tienen clase, ¿qué hora se duermen? Yo como a las 8:30. That's good. That's very good. What about you, Rebecca? 9. 9 is okay. 9:30 is okay. 9:30 está bien. Any questions about the exercise? I don't know. No? Okay. Let me visit another classroom. Okay. Voy a andar así. Hello, hello. Hi, teacher. How are you? How are you? I'm doing okay, thank you. A little bit tired. A little bit tired. And you? I'm tired. I'm tired. Okay. Matthew. Pero ya casi. Excuse me? Yes. Ya casi descansa. Almost, almost. Ya el sábado I rest. Sí, pero entonces nosotros mañana finalizamos. Yes, we finish tomorrow. Okay. Yes, we finish tomorrow. Pero ya no van a haber examen ni actividades, ¿o sí? Mañana, mañana tenemos el examen final. We have the final exam tomorrow. Okay. Yeah, está so, bien. Así que no se vayan a ausentar. Vaya, teacher, está bien. Okay, very good. Tenemos reunión. Carla, Michelle, and Henry. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Good. I'm fine. Good, good. Nice. My children are happy because we have a dog. Good night, baby. Good night. Su hijo está feliz porque tiene un nuevo perrito. Yeah, their first dog. Their first dog. Primer perro. Yep, first dog. Yep. Primer perrito. Sí, y está bien cansado el perro porque lo fueron a traer allá por a... Llegando a Zacate, a San Rafael Obrajuelo. Uy, sí, está muy lejos. Yeah. So the poor dog is very tired, sleeping. Yeah. Which color? White. 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 I don't know completely the breed. White. Yeah, completely white. Completely white. Okay. Y ya le pusimos de nombre Snow. 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 What's the meaning of snow? Nieve. No. Nieve. Nieve. Exactly. Como es color blanco, le pusimos snow. So my children are very happy. And I'm happy too. Yep. Okay, let me visit another classroom.
Okay. Ya nos vamos a ir al main session. Okay, teacher. Hello, hello. Hello, Emilia. Hello, Jennifer. Hi, teacher. How are you? Fine. And you? I'm doing okay. I want to rest. ¿Quieres irme a descansar? Yes, teacher. Por dos. Ya a las 9, mire, no importa qué tan suave es su trabajo y el cuerpo le va diciendo, go to sleep. Sí. Yep. De verdad que es un gran sacrificio, ¿verdad, teacher? It is. Y yo los admiro a todos ustedes porque ustedes están estudiando. Este es mi trabajo, pues, a mí me pagan. Pero ustedes que están estudiando, el sacrificio es mayor porque usted fácilmente puede decir, muy puro esto, me estoy desvelando y pues, pero aquí está. Aquí está. Any questions about the exercise? No, teacher. Aquí está mi dibujito. Very good. Sacó su talento artístico. Bien feo, teacher. Okay. Casi el de todos es igual, es porque como casi todos estamos en la misma agencia de la Gran Vía. Ah, ¿de verdad? Sí, varios. Ah, o sea que ustedes, algunos de ustedes se ven durante el día. Sí. Oh, ok, no sabía eso. Pensé que sí, la mayoría estaba en sucursales diferentes. No, yo no estoy en agencia, sino que en la Torre Gigante, a la par. Ajá. Pero a la hora de la comida sí veo a varios. Good. What time is your lunch? A las 12 del mediodía. How much time do you have for your lunch? 1 hour. Okay. You too, Jennifer? 1 hour? Yes. 1 o'clock. At 1. You finish at 1 or do you start at 1? Start. Okay. Sí, me imagino que no todos han de salir al mismo tiempo. Se alternan. Bueno, yo estoy en Alameda Roosevelt, en un centro operativo que está ahí. Ok. ¿Roosevelt dónde? Uh-huh. ¿Enfrente de por la... Sí, ahí enfrente del IFA. Ah, ok. Ahí está. No estoy en agencia, estoy en centro operativo. Ok. Ajá, igual que nosotros, vea. Ok. All right, good. So how many people are there in your office? There are six. Six people. Six people. What about you, Emilia? Uy. Quizás unas, sí, unas 500 personas. Oh my God, that's a lot of people. Lo que pasa es que nosotros somos el centro financiero, la casa matriz. Ajá, exacto, el principal, el de la Gran Vía. Oh, ok. Entonces ahí están todas las áreas. Ok. ¿Cuántos años lleva Promérica aquí en el país? Unos 20. Poco. Yo siento que tiene menos años que otros bancos, ¿verdad, Jennifer? Sí, porque yo recuerdo. Creo que ajá. Lleva, creo que como 35 años. Really? Uh-huh. Oh my God. Yes. Yo pensé que llevaba menos, yo pensé que llevaba unos 20. No. No, ajá. No. 35 years. 35 is 35. Sí, ya es algo. Sí, porque hay compañeros, personas de ahí del banco que ya tienen sus 22 años de estar ahí. Oh my God, ya tienen ahí el código de barra en el brazo. Yes. Sí, ya es materia prima. Okay, let me visit another classroom. Okay, teacher. See you later. Bye. Hello. Hello, teacher. How are you, Catherine? How are you, Manuel? I'm okay. Good. Good. What time did you finish work? 5 o'clock. 5 o'clock. And you, Manuel?
30 past 5. Yeah, yeah. Are you in the same office? Yes. Okay. So se ven durante el día. No, hasta ahorita nos conocimos. Pero me dijo que están en la misma oficina. O sea, en el mismo edificio. Oh. Ajá, ajá. Which building? Which building? ProAmerica Building. Where? In La Gran Vía, no? Gran Vía, yes. So, hay mucha gente ahí de ProAmerica, entonces. Sí, creo que todos somos de ProAmerica. ¿En ese edificio? Ah, no, yo hablaba en la clase. Ah, no, en la clase sí, todos son de ProAmerica. Everybody's from... del edificio, todo es ProAmerica. Ok, good. Teacher, mire, yeah. Una pregunta. Estamos yeah. repasando. Yes. Y estábamos como hablando de la diferencia de at, in y on. Ajá. Como, ¿cuál sería como la diferencia entre ellos tres? Está preguntando como preposición de tiempo o preposición de lugar. La que vimos con el reloj. No, con como los ejemplos de sunrise, sunset. Those are, excuse me, prepositions of time. Son preposiciones de lugar. Entonces usted dice in 2 hours, in 5 minutes, in the morning. Entonces el in es cuando usted va a decir la parte del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay. O cuando va a especificar cantidades de tiempo. In 5 minutes, in 5 months, in 5 years. Oh. ¿Y el on? El on lo va a ocupar cuando va a hablar de... días. Días, ajá. On Monday, on Saturday, on Tuesday. ¿Y el in también cuando solo se menciona el mes? In December, in September, in March. Ah, okay. Pero si usted va a decir el mes más la fecha, va a decir on September 15th, on December 24th. Como más específico. Exactly. Y el at lo va a decir cuando dice... at 3 o'clock, at 5 p.m., cuando está hablando de horas exactas, at 3:20. Ah, para horas exactas. Exactly, exact hours, yes. Ah, aquí. Yep. Y ese es como también para, como tiempos en el día. ¿Cuál? El ¿Con el at? El tiempo del día, como, ¿a qué se refiere? Como amanecer, medianoche. Yes, at midnight, at noon. Yes, a la medianoche, al mediodía, en la madrugada, at dawn, at night, en la noche. Ah, aquí. Yes. Y esos son fácil de entender, pero necesitan mucha práctica. But you need to practice very much. Sí, yep. Porque son casi similares, pero no idénticos. Exactly, exactly. They look similar, but they're different. Sí. Yep. Okay, any questions about the exercise? No, por el momento. Okay, let me visit this classroom. Thank you. Damaris. Hola. ¿Qué se había hecho, Paris? Aquí estoy. Okay, good. How are you, Nelson? I'm fine, teacher. Good, good. So, questions about the exercise? No, teacher. No. Ya nos mostramos los dibujos. Okay, very good. Let me visit the last classroom and then we go back. Okay. Tengo gringos. Hello, hello. Ya vamos. How are Hola, teacher. I'm doing okay. Fine, thank you, teacher. How was Acá your estamos, teacher. Oh, that's your drawing. Ahí está su dibujo, ¿eh? Yes. Very good.
Nice, nice, very good. Good. Nice. Any questions about the exercise? No, teacher. Ya estuvimos como comprendiendo que teníamos que como hacer las oraciones describiendo los lugares que están cerca del trabajo. Okay, very good. Nice. Thank you. All right, thank you guys. Thank you. People, questions or comments? Preguntas, comentarios. 2, 3, 4, 5, 1, 2. Dos personas faltan o faltaban. Okay, very good. Me tardé más en irlo visitando porque tenemos casa muy llena, and that is good. Entonces ahí me tengo que ir deteniendo salón en salón. Y aquí estamos. Okay, questions or comments about the exercise? Su silencio es ¿qué? Ensordecedor. Muy bien divertido. Okay. Estaba dibujando. Okay. Hacía. Very good, very good. Okay, déjenme agarro la lista para pasar la lista. Give me a second. Okay, so when you hear your name, please activate your camera. Algunos de ustedes no hay necesidad de decirle, se mantienen con la cámara encendida siempre. That's good. Vamos a ver. Alberto Martínez. Present, teacher. Very good. Carla María. Present. Carla María is the exception porque está enferma. Y todos tienen que activar su cámara. Catherine Alexandra. Present. Thank you. Isela Cabrera. Present, teacher. A ver, ¿dónde? Isela Cabrera. Quiero verla. Present. ¿Dónde está? No la veo. Present. Oh, okay. Thank you. Okay. Samantha Sarabia. Samantha. Okay, I guess she's absent. Edwin Isaac, he disappeared. Emilia Hernandez. Present. Thank you. Still Patricia. Present. Thank you. Henry Vladimir. Present. Thank you. Idalia Elizabeth. Present. Present. Thank you. Jennifer Herrera. Present. A ver, quiero ver a Jennifer. I teach them. I guess I. Okay, thank you. Okay. Carla Michelle. Present, teacher. You start. Thank you. Kelly Maricela. Present. Thank you. Crisia Xiomara. Present. Good.
Libby Cruz. Present, teacher. Where are you? Vamos a ver a Libby. Libby, Libby. Thank you, thank you. Lilian Franco. Present, teacher. Thank you. A ver, Manuel García. Present. Thank you. Margarita Rosemary. Present. Thank you. Marley Beltrán. Present. Thank you. Mayra Noemi. Present, teacher. Thank you. Monica, she disappeared. Nelson Rivera. Present. Good. Rebecca Bonilla. Present, teacher. Thank you. Stephanie Guadalupe. Present, teacher. Thank you. And Yancy Dinora. Present. Thank you. Did I miss anybody? ¿Me faltó alguien? No. Okay. Ya mañana a las 6 de la mañana ya está su la asistencia subida. All right. Give me a second. So we continue with the book. So, según la preposición de lugar que usted crea es la más conveniente, esa preposición de lugar usted va a ocupar de la 1 a la 6. Vamos a hacer el número 1 todos juntos. He has a presentation coming in, on, at. Todas tienen que ser in, on, at. Ajá. Él tiene una presentación en el cuarto de reuniones. What is the best preposition? In the meeting room. Okay. So I'll give you 3 minutes. 3 minutes to answer 1 through 6. 3 minutos para que termine la 1 a la 6. Let's go.
All right, are you ready, people? Let's do number two. The laptop is on the main table. On the main table. Sobre la mesa principal. On the main table. What about number three? The exhibition is at the In San Miguel. Les voy a explicar. El at regularmente se ocupa for open places. Yo le pregunto a usted, where is your sister? ¿Qué les pregunto ahí? Where is your sister? ¿Dónde está tu hermano? Y usted me responde, at the park. At the stadium. At home. At home, vaya, y ahí está. At home, su casa no es un lugar abierto, pero cuando usted dice at home, no está especificando en qué parte de la casa. Entonces, como es de manera general, usted dice at home. Pero tenga en mente que si usted está hablando de un lugar abierto como un parque, un estadio, la playa, you will say at. So the exhibition is in San Miguel. What about number four? Where is your boss? Repeat, entonces, teacher, la tres sería ahí es at. The exhibition is in San Miguel. In the four is at. My boss is at work. Exactly. My boss is at work. Exactly. De igual manera, su trabajo no dice en qué parte, si está en recepción, si está en contabilidad, ni nada, sino que es it's general. So you say at work. What about number five? In. Human resources is on the third floor. On the third floor. Es más específico. No, no es que es más específico, que sino de que está sobre el tercer piso. No está dentro del tercer piso, sino que está sobre el tercer piso. The dog is on the floor. On the floor. ¿Qué digo ahí? Que el perro está sobre el piso. Ajá, pero nosotros en salvadoreño decimos está en el piso. En el piso. Pero en inglés es on the floor, sobre el piso. No está abajo. Me refiero a que cuando decimos at, explicaba que era open un places. Lugar. Ajá, para places, pero era como más general. Entonces por eso le decía de que on siempre es un lugar, pero es más específico. Por ejemplo, aquí dice que es el tercer piso. A diferente del anterior, que era at work. No sé si... Ok. Cuando usted menciona la palabra piso, usted dice, my sister lives on the second floor. ¿Por qué on the second floor? Porque ella no vive dentro del piso. Ella no está bajo el concreto. Ella vive sobre el piso. So that's the reason why people say on the floor. Porque está sobre. What about Juan? Where is Juan? Juan is at the photocopy center. Y también puede decir Juan is in the photocopy center. In, para decir que está dentro del centro de copias. O si de manera general usted puede decir at the photocopy center. Yes. Questions? The two options are good. The two options are good. Yes. Questions or comments? No. Okay, so aquí vamos con el workplace. Fíjese bien. My workplace. ¿Qué dice ahí en español? Mi lugar de trabajo. Ajá. Va a describir en singular, que es lo que hay en su lugar de trabajo. Y en plural también va a describir las cosas que hay en su lugar de trabajo. Entonces, once you have finished, una vez hayan terminado, los voy a poner a trabajar en pareja. Y digamos, Rosemary va a trabajando con Giselle. Giselle le va a describir su lugar de trabajo a Rosemary y Rosemary va a hacer lo mismo, le va a describir su lugar de trabajo
at his cell. Y a medida que su compañero le va describiendo qué es lo que hay, usted va tomando nota. Got it? Are the instructions clear? Yes. Okay, go ahead. Entonces, how many minutes do you need to finish the first part? How many minutes do you need? 5 minutes? Okay, go ahead. Teacher, las sillas de la oficina siempre son chair. Yes. Aquí. Chairs, yes.
Teacher, ¿cómo se dice papeleras? What do you mean papeleras? Como esas cositas que guardan documentos. Oh. Paper stands. Paper stands. Paper stands. Paper stands. Right there, it's in the chat. Thank you. Sure. Teacher, pregunto, ¿y las cajas fuertes serían safer, sabe? Yes, it's safe. Safer, Idalia. Thank you. Two more minutes. All right, your attention. I'm going to send you to work in pairs. You describe your workplace and your friend is going to do exactly the same. Con de quien me toque trabajar, usted va a describir su workplace. Breakout rooms. 21. See, everybody has a room. Very good. Let's go.
Hello, teacher. Hello. Good people. Evening. Good evening. How are you? Fine. You finished the exercise? Yes. Yes. Okay. Let me visit another room. Is that? Uy, se me bloqueó el teléfono. Hello, Damaris. Yeah. Valeria. Hello. Hello. Hola. ¿Cómo están? Is that your baby? Sí, hola, Valeria. Hola. Hello, Valerie. How are you, Valerie? ¿Cuántos hijos tiene Damaris? Solo ella. Okay. You, Kelly, do you have any children? No. No, not yet. No. No. Good, very good. Any questions about the exercise? No. Okay, let me visit uh-huh. another classroom. Yes. Algo se va. Sí. Hello, people. Hello, teacher. How are you? Fine. Fine. Okay, any questions about the exercise? No. No. Oh, okay. Let me visit another room. Okay. Thank you. Hello, teacher. How are you? Hi. Tired? Yeah. Henry, you're tired. Yes. Yeah, you look tired. Sorry. No, don't worry. Okay, let me be, any questions about the exercise? The first part is description of my workplace. The uh-huh. second is the partner. Exactly, exactly. So there is, okay. You know, any questions or comments about the exercise? No. Okay, let me visit another classroom. Okay. Rebecca, Giselle. Hello, teacher. Hello. I'm fine. Good, good. I'm checking the new acquisition that we have. Mi papá le regaló un perrito y a mis hijos, so they're very happy. Es primera vez que perro. Oh my God, like in 15 años quizás, my first time that I have a dog. Ya, bastante tiempo. Yeah. Okay, any questions about the exercise? No. No. Solo en mi caso sería repasar un poquito más los prepositions de lugares, porque ese día no estuve aquí. Ok, está bien. Ok, so let's go back. Yeah, talk to me. El OM es más como para direcciones. Sí. My house is on Pasaje Aguilar. My house is on Pasaje Aguilar. Ok. Yep. El I es lo que estaba diciendo como city. Lugares en general. O cuando usted está dentro de un lugar. In. Ajá. Yep. Por ejemplo, dentro de un lugar. In the house, dentro de la casa. In the car, dentro del carro. Okay. Yep. Questions y, el otro es sobre, ¿verdad? On. Yes. Y at. Open places. At the beach, at the stadium, at the park. Lugares abiertos. Oh. Mm-hmm. Entonces la pregunta uno que teníamos, teacher, la decía... He has a presentation y de ahí estaba the meeting room. ¿Era at? No, es in, pero también at. At the living room, at the training room. Yes.
O sea, de las dos formas se podría. Okay, the two options are good. Exactly. Mm, ahí tenía mi duda. Okay, no problem. Okay. Okay, let's return to the main session. Okay, thank you. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. One, two, three people are missing. 30 seconds. Okay. Ladies and gentlemen, do you have any questions about today? Okay, yo quiero que ustedes mismos se den un aplauso. Give yourself a hand. Yes. Very good. Mire, como nada, se fue un mes y usted ha tomado la decisión y como en toda otra cuestión, ir al gimnasio, lo que más cuesta es empezar. Aprender un idioma nuevo, lo que más cuesta es empezar. Clases de cocina, lo que más cuesta es empezar. Y mire, pues ustedes ya empezaron. Stephanie, do you have a question? No. No sé cómo quitar eso. Ya lo quitó, ya lo quitó. Ok, so, felicidades, estoy orgulloso de ustedes. Creo que hubieron dos o tres personas que desistieron, no sé por qué razones, pero lo importante es de que usted está acá. ¿Quién me hace falta? Oh, Henry, today, right? Sí, Henry va ahora. Ok, so, recuerde, mañana we have the final exam. Don't be absent, porque tiene que tomarse ese examen para que no le quede a cero la nota. Y número dos, es su tiempo de evaluar el curso, de evaluar a su servidor, y pues para eso estamos ahí. Entonces, see you tomorrow. Have a good night, except Henry. Henry stays with you. Bye. Bye-bye. Good evening. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. See ya. Henry, Henry. Hello, teacher. How are you, Henry? I'm tired. Sorry. My face is untired. My eyes. Don't worry. Don't worry. Henry, do you have any questions about the topics? Yes. Please, a moment. Okay. Es que había algo que me quedó una duda, pero no me recuerdo de qué tema era. Ok. Teacher, is tomorrow is the final exam. Yeah, y dijo lo que lo íbamos a evaluar. ¿Cómo es sí, eso? No entiendo. Sí, mañana les voy a explicar cómo van a ir evaluando el curso, qué tan satisfechos se sienten y me van a evaluar a mí también. Okay. Okay. Por ejemplo, lo que estábamos haciendo ahora con la respuesta del ejercicio. Permítame, teacher, que ya hice un desorden con este libro. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo las respuestas de las preposiciones que eran in, on, out, dead, la tercera que dijo que era on, parece que mencionó. Pero, ¿cuál que puede leer el ejercicio usted? ¿Lo tiene a la mano? Ahorita. Okay. El ejercicio 3 dice. Sí, quiero ver. Era la página 40. Este que estoy mostrando ahorita. Ajá, vaya. El de. Quiero ver. This appreciation meeting. El tercero dijo: The exhibition is de San Miguel. In San Miguel. Cuando usted va a mencionar el nombre de la ciudad, usted menciona in. In Santa Tecla, in Aguachapán, in Santana. Ok. Uh-huh. Y vamos a ver de el do y el does. Ajá. De lo ocupamos para hacer preguntas en presente simple.
pero el do es para singular. Are you with they? Are you with they? No puede decir que uno es singular y otro es plural, porque si es el does, es para singular. Pero no por eso va a decir que el do es para plural, porque en el do va incluido a usted, y usted es singular. Entonces, no se puede generalizar diciendo singular y plural. Entonces sería, por ejemplo, una pregunta, por ejemplo, hay, vale, pero la respuesta sería, yes, I do, yo lo hice o yo sé, ¿verdad? O lo hago, sí. O yo lo hago, ajá, sería entonces, I work in a bank. Exactly. Yes, I do. Ajá, yes. ¿Y the does? Es para sería, he, she, it. Does your sister have a car? Ah, does she. Ah, yeah. Es para la tercera persona. Exactly, exactly. Okay. Yep. Okay, anything okay. Else, Henry? El lunes y el martes de la semana antepasada, teacher, ¿qué vieron? Es que esos días me ausenté por unos problemas personales. No recuerdo. Lo que le recomiendo, vaya a YouTube, busque el video. Días y vea el video. Si hay algo que yo explico y usted todavía no logra entender, yo con gusto se lo explico. Ah, perfecto, teacher. Yeah. Anything else, Henry? No. Okay, so thank you very much for these extra minutes. I'll be seeing you tomorrow. Same place, same time. Have a good night. Good night, teacher. Bye-bye.